Bueno Mauricio, ¿de qué se trata este esta nueva propuesta de deporte que es el campus deportivo? Algo novedoso, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos como prioridad de la Secretaría de Deportes de la provincia realizar una colonia de invierno. Tuvimos un éxito rotundo, más de 200 chicos por jornada y hoy pensamos que tenemos que subir al segundo escalón, que tiene que ver con un campus deportivo donde los chicos deben ingresar y ya empezar a, a trabajar propiamente dicho cada uno de los deportes, pasar de lo recreativo al deporte formal y a partir de ahí empezar a diagramar un plan de búsqueda de talento, que es la idea de esta subsecretaría para los próximos dos años, donde vamos a apuntar a los deportes de combate, deporte de marca, deporte de tiempo y deporte de... De contacto. ¿Hay una diferencia entre lo que es un campus y una colonia? Sí, la colonia tiene muchos aspectos recreativos, el campus tiene directamente, cada uno de los deportes se presenta una actividad técnica referida al deporte y después se lleva al final del ciclo a lo que es propiamente dicho el deporte, ya sea o en partidos o en jornadas de, de, de competitividad. ¿Hay cupos? ¿Esto es gratuito? ¿Se cobra? Es totalmente gratuito, todas las personas que pertenezcan a Neuquén Capital, Centenario, Plotier, pueden acceder, se deben acercar a su Secretaría de Deporte para tomar la información, lo único que pedimos como requisito es traer una botella de agua para después ser recargada acá por una cuestión higiénica y al final de cada una de las jornadas los chicos se van a llevar un alimento saludable que tiene que ver con las políticas del gobierno de la provincia de Neuquén.